Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cuánto está pagando diariamente la aplicación de Naranja X por invertir 100 mil pesos. Para esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a ingresar a la aplicación de Naranja X. Una vez que estemos dentro de lo que es el panel principal, nos vamos a dirigir hasta donde figura nuestro saldo disponible. Vamos a seleccionar ahí y acá se nos va a desplegar el panel de últimos movimientos. Yo voy a seleccionar acá para que vean todos los rendimientos que me fue pagando. Tengo desde el día 1 de mayo. Y acá, por lo que ven, me fue pagando 186, 173, 174, 166. ¿Por qué va disminuyendo la cantidad que me va pagando diariamente? ¿Por qué? Porque bajan las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, los rendimientos que va pagando la aplicación diariamente son menores, ¿sí? Pero, sin embargo, a pesar de que son menores, comparados a las otras aplicaciones que también están bajando la tasa de interés, Naranja X es la que más está pagando actualmente. Lo único que tiene negativo esta aplicación es que tiene un tope de inversión de 300 mil pesos. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. Vamos a deslizarnos hacia arriba del todo para ver en la actualidad, por 100 mil pesos está pagando alrededor de 135 y 141 pesos, siempre y cuando la tasa se mantenga un poco estable. Mientras siga bajando, los rendimientos van a seguir bajando, pero es común con el plazo fijo y con todo este tipo de instrumentos. Bueno, amigos, también quiero comentarles que en el canal estamos sorteando 20 mil pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse en el canal y seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Bueno, ahora sí, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.